Coméntame un poco sobre el papel de Mía en Death Note. ¿Qué tanto te gustó o qué tanto te pareció interesante este personaje? Me pareció súper interesante que ella encontrara una fascinación hasta sexual en tener el poder sobre la vida de las personas. Me pareció, si no es el más interesante de todos los personajes, son muy interesantes, porque además es una chica guapísima, muy bella, y entonces de inmediato lo crees que ella sería como y la gran sorpresa en cuanto a ti es que ella, por sobre todas las cosas, quiere el poder matar a no solo a los malos, sino a quien se ponga en su camino. Y me encantó grabarla, la disfruté muchísimo. Cuando ella lloraba, llorábamos juntas. Y me parece que está muy bien escrito ese personaje. Y sobre las opiniones que hay, en realidad hay algunos sentimientos encontrados entre fanáticos de la serie original que quizás no están muy felices y bueno, fanáticos que de alguna forma lo ven como una adaptación libre. No sé qué opinión tienes tú sobre ese tema. La verdad es que yo no conozco la versión original, que primero fue un manga, si tengo entendido, y luego fue una caricatura animada, una serie animada, ¿vale? Y después fue una película. Yo no conozco el origen, pero evidentemente es muy difícil pasar del cómic a la caricatura, a la vida real. Tengo entendido que no les ha molestado, por ejemplo, la caracterización de este monstruo, que ahorita me recordará su nombre, que es el que está encargado de matarlos a todos. Más bien lo que me disgustó fue que mezclaran historias y que de pronto se abriera este personaje de Mía en un mundo en el que no existen. Cada quien tiene la opción y el poder de crear el producto que quiera crear. Entonces, pues los fans deberían ver esta obra como un evento aislado de todo lo demás, porque además no se ha vendido como una secuela o como algo relacionado con el cómic, ¿vale? Se ha vendido como una película de Death Note. Así como un fan podría hacer su película de Death Note, igual lo veríamos. O Claro. sea, no pasa nada, más bien yo le diría a los fans que la vean como un evento aislado, que la disfruten, y que si no les gusta, pues no la vuelvan a ver, tampoco esa cosa. Claro, y en el caso de Mía, yo creo que a muchos ha sorprendido un poco el papel de Mía en la película y bueno, con tu interpretación en el doblaje también, porque algunos piensan que quizás el verdadero protagonista en realidad podría ser Mía. No sé qué opinas tú. Sí, es que te digo que es un personaje súper interesante y al final pues da esta vuelta de tuerca que no te imaginas. Es que hay como dos visiones, ¿no? Que le quite un poco de poder al personaje protagonista, que es el otro chico, o que más bien ella sea la verdadera antagonista. O sea, ¿cómo se llama el monstruo para nombrarlo como es? ¿Ryuk? ¿Te refieres al Shinigami Ryuk? Ese Rook, ¿no? Sí. Él es como un Deus ex machina, una figura externa que controla a los seres humanos y controla sus pasiones, le pega las pasiones a los seres humanos. Y entonces resulta que nuestro protagonista masculino en realidad es un héroe. O sea, no es alguien que quiera matar a quien sea, está usando la Death Note por una razón. Y entonces Mía se convierte en el antagonista que quiere usar la Death Note para su propio beneficio. Claro. O sea, me parece muy interesante y muy bonito que se le dé ese valor al personaje masculino. ¿Qué opinión
tienes, de las reacciones que has podido leer entre los fanáticos que han visto la película y que te han escrito sobre todo al Twitter? Pues mira, la opinión dividida de los chicos a los que les encantó el doblaje, y de nuevo esto le da como un valor añadido al producto, y los chicos que no les gustó para nada la película y que amaron el doblaje, y los chicos a los que no les gustó nada, ¿no? Entonces, vaya, yo no hice el producto. Yo grabé el doblaje y estoy muy orgullosa de cómo nos quedó a todo el equipo, que es fantástico. Y entonces me quedo muy contenta con los comentarios a los que expresan que les encantó el doblaje y que les gustó la película. Y a quien no le gustó la película, en realidad nadie ha dicho que no le gustó el doblaje. Entonces mi parte está hecha, estoy muy contenta con eso. Y de nuevo, habrá millones de películas. Unas les van a gustar y otras no. No, no está dentro de mi control. Simplemente estoy muy feliz de que la gente la haya gustado el doblaje. Claro. Cuéntame un poco sobre otros proyectos próximos que tú tengas. No sé si hay algún trabajo que estés haciendo en otra película o en otra serie. Pues mira, estoy ahora haciendo un poco más de teatro. Estamos creando nuestra propia compañía que se llama Falso Muti. Y esta compañía se va a especializar en la comedia. Estamos montando una obra de teatro sobre el mito de Orfeo y Eurídice, que se llama Orfeo, nada de eso, ¿te parece? Sí. Y vamos a estrenar en noviembre y estamos haciendo carpetas para hacer otro proyecto también. Entonces estoy haciendo teatro, por ahí de doblaje, pues no sé si sepas que está ahorita en Netflix una serie animada que se llama Big Box, que yo dirigí. ¿Qué más? Me pregunto. Ay, es que hay una sorpresa por ahí de otra película, pero todavía no podemos decir nada hasta que se estrene. En todo caso, para que estén súper extra archi mega atentos tus fanáticos, de hecho sí sería bueno que quizás volvamos a hablar después. Una duda final nada más. No me quedaba, o sea, para estar 100% segura, entonces, no llegaste a leer el manga o visto el anime, ¿verdad? Antes de darte este papel. ¿De verdad? Ajá. No, yo lo que vi, fui a la empresa de Marvel y ahí hice una prueba para esta nueva película que iba a salir de Netflix y yo dije, ah, ok, muy bien. Fui, hice la prueba y algunas semanas después me enteré de que me quedé y entonces fui a hacer la película y más bien ahí con la directora Teta Calderón pues me informó todo lo que tenía que ver sobre mi personaje y ya, y lo grabamos ahí mismo. Ah, ya entiendo. Entonces, todo lo que tenía que saber me lo dijo la directora. Sí, pero no lo había tenido la suerte de ver a mí. Uh-huh. El manga ni la caricatura. Y después de esto, ahora no sé si te da ganas, quizás. Yo creo que sí, sobre todo de leerlo. De ver algunos capítulos que. Es que. A mí siempre me gusta más leer las historietas que ver las caricaturas. Soy muy fan de las historietas. Sí, no, de hecho hay varios fanáticos que prefieren leer que ver. No eres la única. Sí, claro, ahorita está súper de moda y lo van a volver a leer todas las historietas y van a volver a ver todas las series y van a ver las películas. Pero no lo hagan porque es otra historia. Sí, no, bueno. No estaba parecido. Sí. Para que no se confundan, quizás. Exacto, no se confundan, este es otro proyecto. Y sería bien padre ver que algún fan hiciera, aunque sea un cortometraje, de lo que para él debería ser la película, a lo mejor también se la compra.